espacio hay para lo tropical, lo tradicional, en el caso de nuestro merengue? Realmente, ¿tú quieres que te diga la verdad? ¿En qué posición del merengue? Te estoy hablando claro. Yo sé que me va a acabar esto, pero el merengue en estos momentos no existe. ¿Por qué? Porque, oye, la salsa está más arriba que el merengue. La bachata está más arriba que el merengue. Cualquier género. Entonces, eso es debido a nuestros exponentes de merengue que ya están echados, siguen haciendo la misma música, siguen buscando los mismos arreglistas. Y la juventud no está en esos códigos, en esas letras. No está conectando. Exactamente. Entonces, en el caso mío, yo estoy luchando, oye mi teoría, con el merengue no está pasando nada, pero yo sí entiendo de que tanto da una gota en un sitio que llega un momento que hace un hoyo. Entonces yo estoy promocionando mi tema, insistiendo. Entonces va a llegar un momento de que aunque el merengue no esté en su momento, el público de tanto escuchar el tema, sea el que yo esté promocionando ahora o sea el que yo vaya a promocionar mañana, ya se va a volver una costumbre escuchar ese artista. Y yo estoy preocupándome por hacer letras que tengan los códigos de ahora. Saludos amigos que nos siguen a través de la plataforma Gente RD TV. David Ruiz, como siempre, con ustedes. Aquí en nuestro acostumbrado paseo por el teleférico, en el que aprovechamos para hacerle algunos comentarios. Miren, quiero presentarle estos videos donde primero a Manny Cruz, a quien felicitamos por el lanzamiento de su nuevo disco. El disco se llama Love Dance Merengue, que fue presentado recientemente y nosotros estuvimos ahí y aprovechamos para hacerle la pregunta a Manny Cruz de si que qué opina sobre unos comentarios de Tulile cuando dijo que el merengue se encontraba muerto. Le preguntamos lo mismo a Rafa Rosario, que también fue al lugar a solidarizarse con Manny Cruz con el lanzamiento de su disco. Y aquí tienen la respuesta que ellos dan. Maestro Tulile habló en estos días de una crisis en el merengue y que habría desaparecido. ¿Cuál es la opinión tuya? Que el que desapareció fue él. ¿Pero qué es el momento que es el merengue para ti? No, todo el mundo sabe que el merengue no está en su mejor momento. Pero no, mira, eso es merengue. Y a la gente está aquí porque le gusta. Exponentes nuevos con calidad, sí. Eso es interesante. Tulile está muy bien. Que la aceptación de la gente ha sido sumamente increíble. No sé, o sea, ha sido gracias al Señor que he tenido esta dicha de que me haya ido como me está yendo, porque todas estas cosas que me están ocurriendo, la aceptación de la gente, no tengo una fórmula como para decirte el por qué. Sé que me falta camino por recorrer, yo estoy prácticamente empezando, aunque tengo todos los años del mundo diferentes agrupaciones y demás. Pero yo no pienso que el merengue ni esté muerto, como dicen por ahí, porque así como dicen Torito, o sea, no hay fiesta sin merengue aquí ni en ningún otro lugar del mundo. Y yo pienso lo que quizás hace falta es que, no sé, propuestas nuevas. No te puedo decir, como que no tengo esa respuesta, así como que qué es lo que le hace falta al merengue, no lo sé. Pero sí, en mi caso, el merengue está más vivo que nunca. Lamentablemente, los merengueros de mi país, toditos están echados. Toditos están que yo tengo una playa, que yo tengo una casa de campo. Son ricos, Tulile, toditos. Y no están trabajando. Son riquísimos. Sí, son ricos. Y son abuelos, sí, también. ¿Y qué tú quieres? ¿Son abuelos? Son ricos, pero no se quieren quitar de la música. Quieren seguir tocando. Entonces, para tú seguir tocando, tú tienes que renovarte. Tú tienes que hacer música con los colores de ahora. Tienes que buscar los compositores que tienen los códigos de ahora. Los arreglistas que le están haciendo los arreglos a ese urbano. Bien, como acaban de ver, en el caso de Rafa Rosario, fue mucho más lejos y dijo que el que está muerto es Tulile. Y en el caso de Manny Cruz, dice que aunque lo que el merengue necesita es que se sigan haciendo más cosas. Coincide ahí con Rafa Rosario, y Rafa Rosario dice, pero mira, esto es merengue.
y aquí se está lanzando merengue de calidad, se está haciendo música buena. Entonces, ¿cuál es la crisis? Bueno, la verdad es que yo no entendía el pronunciamiento de Tudile, un hombre que pretende vivir del merengue, pero estamos en la época de donde todo el mundo anda buscando un view. Todo el mundo anda buscando un view, y si decir que aquello es esto y que esto es aquello, da el view, bueno, pues lo decimos. Lamentablemente, creo que fueron desafortunadas las declaraciones de Tudile, tal como lo expresan los artistas ya, que ya les mencioné y les presenté hace un instante. Pero en realidad el merengue sí, en realidad sí existe un poco de falta de entusiasmo en que la gente escucha merengue. Bueno, se debe precisamente a que gente como Tudile no está haciendo lo que tiene que hacer para que el merengue crezca. Gente que debería estar tratando de hacer buenas producciones, preparando buenas letras, buenos arreglos, teniendo el talento para ello, lo que se encuentran es tratando de buscar el aval de demboceros y de gente del medio urbano para buscar sintonizar con otro público que no es el público del merengue. El merengue tiene su público, el merengue tiene su gente, el merengue tiene su gracia, el merengue tiene su espacio. Solamente es que buenas producciones, y ahí está el caso precisamente de Manny Cruz, ahí está el caso de Miriam Cruz, que se han mantenido haciendo merengue. Ahí está Eddie Herrera, se ha mantenido siendo exitoso haciendo merengue. Quinito Méndez, creando, haciendo buenos arreglos, innovando cada vez más para que el merengue se mantenga su hegemonía como el ritmo autóctono de los dominicanos, el que más se baila, el que más gusta en nuestro país. Que el dembow y los géneros urbanos han conseguido un espacio, sí, es verdad, pero en ese espacio el merengue sigue predominando, sigue teniendo su importancia. Esa importancia nunca la va a dejar de tener. Así que vamos a darle valor a los nuestros. Que viva el merengue, que viva la República Dominicana. Yo soy David Ruiz y esto es Gente RD. ¡Viva expresión de dominicanidad! La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. Viva expresión de dominicanidad. GenteRD.com